aunque muchas personas consideran que no es el momento oportuno para hacer esta propuesta, nosotros pensamos que es todo lo contrario, o sea, que este cambio en la jefatura del Estado por el sistema de sucesión monárquica pues ha puesto de manifiesto que hay muchísimos ciudadanos que no están de acuerdo en esta forma de Estado, ¿no? Eso no supone ningún trauma ni ninguna revolución, sino simplemente el dar una oportunidad a los ciudadanos de manifestar cómo entienden ellos la democracia y cómo entienden, en consecuencia, la forma de Estado que desean para España, ¿no? En la moción, el Grupo Socialista ha acordado dar libertad de voto, por lo que los miembros del grupo votarán según su conciencia y honor. De todas maneras, ya que estoy en uso de la palabra, me gustaría que esta debatida discusión antigua, más de 2 siglos nos contemplan, monarquía-república, y aún reconociendo que tiene una importancia ideológica y política, debe dejarse para más adelante. Quizá no es el momento cuando otros problemas acuciantes preocupan al pueblo español. Me refiero al paro, al empleo, a la precariedad del empleo cuando por fin se consigue uno, a la pobreza galopante e incluso al hambre. En primer lugar, quiero dejar muy claro que todos los concejales del Grupo Municipal Popular, con independencia de sus respectivas ideas de cómo deben de considerar o consideran cómo debe ser una jefatura de Estado en España, me han anunciado su absoluto respaldo al nuevo rey de España, su majestad Felipe VI, y desde luego su voto contrario a esta moción presentada por Izquierda Unida. Proceda a la votación, señora secretaria. ¿Votos a favor de la moción presentada? 3 votos a favor. 4 votos a favor. ¿Votos en contra? 2 más 12, 13, 14, 15, 16, creo, 16, haber contado, ¿no? No, vamos a ver, son 12, más otro 13, más otro 14, 15, 16, 17, 18. 18, ahora creo que me sale. Y abstenciones, 3. Vamos a ver si luego salen las cuentas. No prospera la moción. Siguiente punto del orden del día.